Pierde la pelota Velázquez, atención, viene Arezzo, sale el arquero Gentilio, Arezzo dispara, ¡gol! River, cuando no el goleador Arezzo, perdió en la salida Cerrito y River recuperó y tocó brillantemente con Arezzo, que apareció desmarcado, solitario, y Gentilio salió asfixiando lo que pudo a la altura del punto penal, antes de que se le encimara demasiado. Arezzo la soltó abajo a la ratonera contra el palo izquierdo del guardameta amarillo. Y River, a los 22 minutos del complemento, el dueño de casa se pone en ventaja cuando no. Y goleador Matías Arezzo, el autor del gol. Descuidar, es impresionante la capacidad que tiene Arezzo, por algo de los futbolistas más importantes que tiene el fútbol uruguayo. El gol no era merecido, River Plate no estaba haciendo méritos para ponerse en ventaja, más allá de la presencia de Arezzo, como decíamos, que por sí sola es una amenaza. Lo descuidaron, se fue mano a mano contra el arquero, y para un jugador de estas características, una situación de este estilo, es medio gol, la puso contra el palo, no lo merecía River, pero tener un jugador así te genera estas cosas, ponerse en ventaja cuando no lo mereces. Gana River Plate y arranca otro partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con Ida 12, para crecer.